Benvinguts a tots i totes per ser aquí amb nosaltres. Primer de tot vull excusar la presidenta que no ha pogut ser aquí amb nosaltres avui matí. I sobretot donar les gràcies i la benvinguda a Anna Isabel, a Anna Clara, les dues encarregades de realitzar aquest projecte i a la nostra gerent del Pla de Sostenibilitat Turístic Reserva de Biosfera 0 CO2 de Menorca, Anna Miriam Soliveras, qui està fent una feina molt ben feta i ens permet avui poder gaudir d'aquest moment. Avui doncs, venim a presentar el que seria una de les fases importants dintre del projecte. El projecte està dividit en tres blocs, el bloc de mar, terra i aire, i avui venim a xerrar sobre la xarxa de rutes terrestres que s'ha duit a terme. Dintre aquest projecte, el que seria el Pla de Sostenibilitat Turística està format, com tots molt bé sabem, per un cúmul d'esforços i d'il·lusions que es fan des del Ministeri, des del Govern Balear i des del Consell Insular de Menorca. I des d'aquesta estructura de feina tindríem aquests tres blocs que he dit abans, terra, mar i aire, en el qual avui, en el de terra, venim a xerrar sobre l'actuació que s'ha duit a terme aquest ST5. Prèvia a aquesta actuació hi ha hagut dues actuacions més, que seria ST1, on s'ha fet un disseny de la xarxa de rutes terrestres de la Reserva de Biosfera Menorca Turisme 0 CO2. Després també s'ha fet una planificació i localització de les zones d'avituallament, de les zones de descans i els miradors i els punts d'interès. I avui el que seria ST5, on ara les nostres companyes ens passaran a explicar què ha dut a terme aquest projecte. Cuando queráis, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por la asistencia. También queremos dar especialmente las gracias a Laura, Miriam y Nuria por habernos invitado a estar hoy aquí. La verdad es que estamos encantadas de venir a contar este proyecto. Aunque efectivamente, como un poco comentaba Laura ahora, el proyecto que vamos a presentar es la planificación, ¿no?, de la localización de miradores, zonas de avituallamiento, ¿no?, etcétera. Digamos que para eso tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y el principio de este proyecto, o la base de este proyecto, realmente es el diseño de la xarxa de rutas terrestres, ¿no? Este es un poco el marco, ¿no?, el inicio del proyecto. Entonces, en este caso, lo que hicimos, tanto Clara como yo, fue diseñar una metodología propia en el que, partiendo de senderos, ¿no?, físicamente que ya existían, ¿no?, a lo largo de todo el territorio de Menorca, es hacer como una serie de criterios y una revisión de documentación, ¿no?, y de otras rutas existentes a través de diferentes fuentes, como ayuntamientos, la Fundación del Turismo de Menorca, etcétera, determinar, bueno, pues qué rutas considerábamos, ¿no?, que podían tener potencialidad, pues para tener como una conceptualización mayor, ¿no?, y definir en este caso a través eso de diferentes criterios, en este caso a través de sí, a través de diferentes criterios que los sometimos, ¿no?, a las rutas que íbamos como analizando en diferentes fases del proyecto, llegar al diseño total de 25 rutas en todo el territorio de Menorca. Bueno, aquí podéis ver un poco la representación de estas rutas, aunque luego aparecerá como un mapa, como con un poquito más de detalle, pero bueno, este mapa es un poco la representación del metro minuto, ¿no?, en el que sí que se puede un poco apreciar, bueno, pues que las rutas tienen desde diferentes longitudes, están distribuidas territorialmente, ¿no?, bueno, pues por toda Menorca, tienen también diferentes temáticas, diferentes también tipologías, ¿no?, de uso senderista, ciclista, ecuestre, etcétera. Sí que es importante, y nos gustaría también remarcar, que por un lado uno de los objetivos principales era la ordenación, ¿no?, del territorio a través, ¿no?, del diseño de estas rutas y de los flujos, ¿no?, posibles, ¿no?, de visitantes en la ruta. También el destacar elementos patrimoniales, tanto de patrimonio natural como de patrimonio cultural. Y también el que el enfoque no solamente era para visitantes y turistas, que también, sino que también uno de los criterios importantes también era el propio uso, ¿no?, que le daba la población local y el apoyo a la movilidad sostenible.
Bueno, eso, como que esta metodología también se hizo eso, pues a través de entrevistas, y eso también nos permitió como tener mucha información que luego también hemos recogido en el siguiente proyecto, que es el que os venimos a contar hoy aquí, ¿no? Este era un poco el marco. Bueno, digamos que este proyecto, ¿no?, del diseño de la zarza de rutas terrestres será la T1, como ya comentó Laura, y otras empresas, ¿no?, estas que aparecen aquí, diseñaron un manual pues para la posibilidad, ¿no?, como de tener diferentes elementos que vamos a ver ahora, pues eso, como desde bancos, mesas, fuentes, aparcabicis, reparabicis, cargadores solares, ¿no? Que en este caso no los diseñamos nosotras, eso el manual lo diseñaron estas empresas, pero nosotras sí como que contamos, ¿no?, con estos elementos para ver como la localización o la posible localización, ¿no?, dentro del proyecto este de miradores, ¿no?, y de zonas de avituallamiento. Entonces, eso, un poco el marco y la base es el diseño de la zarza de rutas terrestres, estas 25 rutas, ¿no?, por diferentes puntos del territorio de Menorca, partiendo de los elementos que aparecen en este manual que han diseñado. Lo que hacemos es volver otra vez, ¿no?, a presentar para este proyecto y diseñar una metodología propia, específica, ¿no?, para este proyecto, en el que retomamos un poco también como los criterios que se habían un poco desarrollado para la zarza de rutas terrestres, que algunos de ellos, pues, por ejemplo, es la fragilidad de los espacios, o el hecho, es un poco el que también comentaba antes, ¿no?, el que caminos a lo mejor tradicionales, aunque ya tuvieran uso por parte de la población local, ¿no?, se retoman un poco estos criterios, ¿no?, para que también tenga coherencia, ¿no?, ambos proyectos, y lo que se hace es llegar a localizar dentro de estas rutas que ya están diseñadas, se localizan una serie de ubicaciones, ¿no?, para la instalación de estos elementos. Sí que hay otra vez, ¿no?, como esta misma idea, ¿no?, de que los criterios tengan esta coherencia, pero bueno, pues ya veis también como que un poco están como distribuidos también a lo largo, pues, prácticamente de las 25 rutas, ¿no? Sí que es importante destacar por nuestra parte a la hora de implementar este proyecto, claro, nosotros al haber diseñado la zarza de rutas terrestres, digamos como que tenemos ese conocimiento de las 25 rutas en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, para nosotras la planificación y el análisis, ¿no?, de esas rutas previamente al trabajo de campo, digamos como que era muy fácil porque ya identificábamos claramente, ¿no?, pues eso, potenciales espacios donde era necesario intervenir, ¿no?, a través de esta propuesta de localizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues después eso, de esta cuidada planificación que hicimos previamente, hicimos un análisis en campo ya de cada uno de los puntos, ¿no?, que habíamos localizado, existiendo después un filtro, ¿no?, y llegando a esta localización final, ¿no? Esto es un poco donde podéis ver en color, ¿no?, cada una de las diferentes 25 rutas y los puntitos, ¿no?, como las chinchetas donde están las localizaciones. Aquí simplemente, bueno, pues ver un poco en detalle, ¿no?, las de diferentes zonas, ¿no?, de Menorca y de las rutas. Y le paso la palabra a Clara. ¿Esos puntos es donde se han colocado elementos? Sí, es el diseño como del espacio, ¿no? A veces puede ser un solo elemento o un par de elementos, a veces puede ser algo más amplio. De hecho, mi compañera ahora os va a mostrar un poco los ejemplos. Gracias, Isabel. Gracias, Laura. Sí, de hecho, a continuación os vamos a mostrar tres ejemplos en concreto de rutas distintas con escenarios distintos, que están adaptados al medio en el que se encuentran, a su hábitat o a su patrimonio. En primer lugar, la teníamos aquí, este mapa es de la ruta Torre de Engalmés, tiene dos intervenciones. Vamos a hablaros de una de ellas, que es la que está junto al centro de interpretación. Aquí lo que se ha propuesto es instalar una serie de elementos para facilitar todo el uso que se desarrolla en el entorno del centro, como pues simplemente un descanso o la espera para hacer visitas guiadas a Torre Engalmés. Se propone la instalación de una serie de bancos, aparca bicicletas y reparabicis, una fuente, un cargador solar.
Se propone también la instalación, bueno, la realización de un estudio paisajístico para, a través de la plantación de árboles autóctonos, dotar de sombra a este espacio y hacerlo, pues, más cómodo para las personas que lo utilicen. Os voy también a ir contando algunos de los criterios que hemos utilizado a partir de estos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, el hecho de instalar aquí una fuente se debe a que ya existe una acometida de agua. Ha sido uno de los criterios que hemos utilizado, que no haya que realizar, que llevar agua a sitios donde no exista, sino que esa acometida de agua ya exista y que además sea fácil el acceso para realizar un mantenimiento continuo de este lugar. A continuación, tenemos otra ruta, que es la ruta de Sombou. Es una ruta circular con un importante valor ornitológico, porque se encuentra allí el humedal de Sombou, el Prat. Y tiene varias intervenciones, tiene tres, y la primera de ellas se plantea una zona de descanso. Esta zona de descanso y habituallamiento, además, conecta con el Camí de Cavalls. Entonces está dando servicio ya a dos rutas, que es otro de los criterios que hemos utilizado, el que estas intervenciones puedan dar servicio más allá de la xarxa de rutas terrestres. Aquí además se ha utilizado infraestructura que ya existía y que estaba en buen estado, que había un par de bancos allí, y se ha dotado de más infraestructura. Una serie de bancos, aparcabicicletas también, bebedero para caballos. Aunque la ruta de Sombou que nosotras proponemos no es una ruta ecuestre, sí que lo es Camí de Cavalls, entonces se ha considerado adecuado añadir este elemento. También se propone en este caso un estudio de paisajismo para dotar de sombra a esta área y hacerla también mucho más funcional. Y la última ruta que os vamos a mostrar aquí como ejemplo es la de Barranc del Rellotge, que sale de Alaior y que de hecho llega hasta la Pedrera y hasta el Polvorín. Aquí tenemos cuatro intervenciones. Esta es una ruta que es tanto senderista como ciclista como ecuestre. Una de las intervenciones es un mirador en la zona de la Pedrera de Santa Ponsa. Es un camino que va por detrás de la Pedrera y que da lugar a un espacio que es un mirador natural en la que se ve la Pedrera desde arriba. Tiene unas vistas maravillosas para apreciar el paisaje que hay allí. Entonces, la única intervención que se ha propuesto, siguiendo uno de los criterios que tenemos, que es el de mínima intervención, es la instalación de una barandilla tradicional, simplemente por una cuestión de seguridad. A continuación, en el inicio de la ruta en Alaior, en una zona de aparcamiento, se ha decidido proponer la instalación tanto de aparcabicis como de fuente. Estos aparcabicis además atienden al criterio de movilidad sostenible y de dar servicio no solo a esta ruta, sino a la población local para cualquier otro uso. Se ha dotado también de un aparcabicis en la entrada de la Pedrera, de forma que además de esta movilidad sostenible que os comentábamos, se está ordenando el espacio, ya que no se debe acceder al interior de la Pedrera con bicicletas o con ningún otro elemento. Y por último, en el interior de la Pedrera, de forma muy sutil y queriendo dar sobre todo el protagonismo al espacio y al paisaje, se ha propuesto la instalación de algunos bancos en la zona inicial y en la zona media para tener distintos puntos de vista, pero sobre todo que están muy integrados en el espacio, muy integrados paisajísticamente, para que no destaquen y que lo que destaque que el peso esté en este patrimonio que existe allí. Muchísimas gracias, Isabel y Clara. Ahora pues lo que... Ay, una mancha en castellà. Ahora realmente las properes passes són passes d'execució i dur a terme tots aquests miradors i aquests espais dintre de lo que seria la nostra xarxa de rutes terrestres. Aquí la gran importància que li veiem també des de la Direcció de Promoció Turística i Fons Europeus, que és des d'on estem duent a terme aquest projecte, és la importància d'aconseguir allargar la temporada, d'aconseguir oferir un tipus de producte turístic que és respectuós i que ens permet gaudir de lo que seria la nostra illa 365 dies a l'any.
I el que em deia abans, les properes passes seria l'execució de la xarxa, que està prevista entre el proper any i l'any següent, i l'acondicionament de creació i acondicionament d'aquests espais.